nuestras relaciones en casa. En casa, antes de salir afuera a conquistar todo lo que queremos conquistar, ¿cómo está nuestra vida en casa? ¿Cómo estoy yo mismo? ¿Y cómo está mi relación con nuestro precioso Dios? Entonces, ir acallando todos los ruidos externos para llegar a escuchar en esa quietud. Char, la idea es que tengamos este tiempo como si estuviéramos casi de manera presencial reunidos, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos todas estas herramientas que nos lo permiten, así es que gracias a Dios que podemos estar casi, ¿verdad?, en persona, pero lo que sí no es casi es que estamos en un mismo espíritu. Y gracias a Dios, Dios no toma sanas distancias, sino toma santos acercamientos. Así es que el día de hoy, bueno, pues estamos realmente muy contentos con todo lo que pues estamos viendo en medio de esta tormenta y de todo lo que está sucediendo. Pues está habiendo realmente un cuidado impresionante de parte de Dios, tal cual lo dice el Salmo 91, ¿sí? Estamos bajo sus alas, y me gusta mucho cómo lo dice Bill Johnson, porque dice, bueno, si estás bajo sus alas, estás bajo la sombra del Omnipotente, bueno, no es una sombra que te perturbe, ¿no? Como la que describió el rey David en el Valle de Sombras, sino es una sombra que te acerca, no te perturba. Así es que así estamos el día de hoy, y bueno, pues qué hermoso, qué maravilloso que podamos estar hoy juntos, podamos estar reunidos y podamos estar teniendo este tiempo en este discipulado. Muy bien, entonces, bueno, si alguien quiere decir algo, bueno, pues está el chat, lo estamos viendo, y bueno, pues aquí ya nos comenta Christopher, gracias por todas las bendiciones y milagros que Dios está haciendo en mi familia y en mi trabajo. Así es que bueno, pues Cris, Azucena, muchas felicidades y les mandamos de acá también un abrazo. Y bueno, pues vamos a comenzar en este tiempo con algo que creo yo que todos necesitamos, y es precisamente poder levantar nuestro escudo de fe. Y en este sentido, bueno, pues como siempre, este escudo de fe es lo que, ante tantos dardos que están viniendo de fuera, de anuncios, y cada vez, como lo ven las noticias, el escenario, bueno, pues es uno el que estamos viviendo y otro el que viene después, ¿no? Porque finalmente, como siempre, bueno, Dios tiene planes, y dentro de los planes nunca se sale nada de su control. Entonces tenemos que descansar en eso. Yo realmente, la verdad, siento que este tiempo ha sido un tiempo de gran bendición. Ha sido entrar en un kairos en sus aposentos. Y bueno, pues esto ha traído también una reinvención. Estaba yo leyendo algo que me envió Betty, porque es curioso cómo Dios nos avisa lo que va a suceder, ¿no? Y habíamos, ¿se acuerdan que este año lo habíamos declarado un año de alineación? Y me mandó un documento Betty, y este documento de Betty describe, bueno, es un documento donde describe el futuro de la parte, desde el punto de vista de mercadotecnia, desde el punto de vista sociológico, de cómo el mundo se va a reorganizar, cómo muchas de las cosas que estamos viendo se van a tener que realinear. Literalmente dice en inglés reshape, y a mí me encantó porque Dios ya nos había avisado que viene este reordenamiento, ¿no? Y todo está sucediendo precisamente, ¿por qué? Porque hoy nuestra fe se va a levantar como nunca antes, y Dios va a tener un favor especial sobre sus hijos. Creo yo que el carácter de Dios siempre se va a conocer a través de tiempos como estos. Y vamos a poder amar más a Dios, y vamos a poder amar más
lo que es en sí la Trinidad, como decíamos el domingo, tres y yo, o sea, tres y más yo, es prácticamente la ventaja que tenemos en el día de hoy. Y hoy algo que creo yo que es muy importante es que el Espíritu Santo realmente está haciendo cosas hermosas y preciosas. Hoy no sé cuántos de ustedes estén sintiendo esa cercanía de parte de Dios. El Espíritu Santo está haciendo cosas impresionantes. Yo estoy, ahorita me acaba de enviar un mensaje Belén y me dice, oye, me admitieron ya, ella quiere estudiar una especialización en un lugar muy importante y me dice, ¿qué crees? Ya me admitieron. Bueno, pues así todos los días hemos tenido ese tipo de noticias, ¿no? Nuestra posición es estar realmente a la vanguardia, no dejarse amedrentar por lo que está sucediendo. Evidentemente apenas estamos en la subida, ni siquiera hemos llegado al tope de lo que ellos consideran ya la fase 3, donde ya se extendió la pandemia. Todavía falta mucho. Entonces nosotros tenemos que mantener esa actitud de paz, de serenidad, de fe en que todo va a obrar para bien para los hijos de Dios, que no va a haber justo desamparado, que pertenecemos a una familia y juntos podemos ayudarnos, apoyarnos, animarnos en de toda índole. Para eso estamos como comunidad. Y sobre todo, que ¿qué es lo que quiere Dios para este tiempo? Dice la palabra que seamos entendidos de los tiempos que nos ha tocado vivir. Y esto es mucho más grande de la economía o de los problemas nada más de en casa. Es simplemente que Él quiere que los padres tomemos el lugar que nos tocó de educar a nuestros hijos. Muchos padres, y yo los felicito, ya estaban haciendo el homeschool. ¿Por qué? Porque no querían tanto adoctrinamiento para nuestros niños. O simplemente otros padres estaban depositando la responsabilidad en instituciones, en las escuelas y echando culpas. Pero en realidad nuestros hijos son de nosotros y nosotros tenemos que educarlos. Y es ahí donde Dios nos llama. Él quiere familias sacerdotales, quiere padres, quiere, pero involucrados en todo y educados por nuestra mano, no nada más en el ámbito académico. A veces nos mortifica mucho todo lo académico, pero el Señor quiere realmente integridad total en cuerpo, alma y espíritu. Y es ahí donde Dios nos está llevando y tenemos que pasar por atravesar estos valles que son de sombra y de muerte. Sí, son de sombra y de muerte, pero de ahí no nos va a tocar nosotros. Tenemos que pasarlos y pasarlos con la mejor actitud, con la mente y el corazón confiando en el que ha empezado la obra, la va a terminar, la va a perfeccionar y vamos a salir totalmente avantes y mucho mejor. Así es. Muy bien, bueno, pues aquí miren otro testimonio ya. Nos acaba de compartir Toño, dice, mi papá está mejorando rápidamente y sus estudios salen bien y ya se podría ir a su casa. Este es otro milagro hermoso y maravilloso, ¿no? Sí, recuerdan, bueno, no sé si estaban enterados, pero esa fue una petición de oración de hace como 3 semanas, ¿verdad? Así es. Que estaba muy, muy, muy mal de bronquitis. Entonces, imagínense, pues prácticamente fue una respuesta inmediata de parte de Dios en este tiempo. Qué hermoso de todo lo que Dios está haciendo y el cuidado que está teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos entonces entender que, pues, siempre nuestra batalla, como lo dice el apóstol Pablo, pues es sobre todo en la parte espiritual. Y es importante que distingamos entre lo que es entre la carga del Señor y el peso de la incredulidad, ¿no? Entonces, en todo esto, pues es muy importante, sobre todo, hacer un inventario de nuestros sentimientos, ¿no? ¿Qué sentimientos? Empezar a distinguir muy bien estos sentimientos. ¿Cuáles son sentimientos que traen temor, sentimientos que traen desesperanza, sentimientos que traen ansiedad, ¿no? Y cuando estamos orando, normalmente esto va a salir a colación en la oración porque vamos a orar bajo presión, bajo ansiedad, ¿sí? Porque estamos
rogándole a Dios constantemente. Entonces, digo, a mí me ha pasado varias veces donde si yo estoy en medio de una tribulación y se entiende, pues entonces ese temor está teniendo una presión sobre mí y está poniendo ese peso, pero está desviando mi oración de lo que realmente debería de ser una oración en victoria y sobre todo de agradecimiento. Como dice el Salmo 103, dice que entremos al lugar santísimo en acción de gracias, ¿no? Entonces, no podemos estar rogando constantemente por la ayuda de Dios. Jesús nos dijo que, pues antes de que incluso Él comenzáramos nosotros a orar, Él ya sabía lo que teníamos en nuestros corazones. En realidad, la oración no es un cuarto donde prácticamente vamos a estar rogando y pidiéndole auxilio a Dios. No, es un tiempo donde necesitamos entender que estamos teniendo una cita con nuestro amado. Estamos teniendo una cita donde Él lo que quiere es realmente revelarnos más cosas, presentarnos los planes que Él tiene para nuestra vida. Y siempre Jesús dice, oye, por más de que te afanes, pues eso no lo vas a resolver, ¿no? Pero sí lo que es importante es dónde ponemos nosotros nuestra mirada. Y son dos tipos de fe diferentes, ¿no? Siempre uno de los discípulos que más dudó y más cuestionó a Jesús, sobre todo en la parte de los milagros, incluso en su resurrección, todos sabemos que fue quien, Tomás, ¿verdad? Y Tomás, bueno, pues él tenía que ver para creer. Cuando nosotros realmente nuestra fe, no hay fe cuando nosotros vemos lo que ya va a suceder. Es para realmente ver las cosas que no son como si vieran, como si ya fueran, necesitamos en verdad ahí detonar esta parte de fe. La fe es una medida, ¿no? Y esa medida pues va creciendo a manera de que nosotros vamos conociendo más el carácter de Dios. ¿Cómo conocemos más el carácter de Dios? Cuando lo estamos adorando. ¿Cómo conocemos más el carácter de Dios? Cuando estamos leyendo su palabra. ¿Cómo conocemos más el carácter de Dios? Cuando vienen provisiones y sorpresas impresionantes que sabemos que solo Dios nos las puede dar y las puede conceder. Entonces, en realidad estamos viviendo en un mar de testimonios donde sí hay una tormenta, pero nunca se nos puede olvidar que Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, entonces eso siempre va a hacer la diferencia, porque Jesús viene con otros dos, con el Padre y con el Hijo, ¿no? Jesús no estaba solo en la barca, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo. Entonces, iban, imagínate, 15 en la barca, ¿no? Los 12 discípulos más 3. Y eso es lo que detuvo la tormenta. Hablando de tormentas, recuerdo pues una anécdota que leí en un libro acerca de un barco que ve a lo lejos, en medio de la noche y de la tormenta, una pequeña luz. Entonces le dice que se comunique con ese barquito y que le diga que gire su ruta 10 grados hacia el este y empieza a comunicarse y la respuesta fue que no iba a poder girar, que el que girara fuera él 10 hacia el otro lado, 10 grados hacia el otro lado, ¿no? Y él dice, ¿cómo es posible? Si yo soy un transatlántico, es mejor que usted gire a los 10 grados que le estamos indicando. Y dice, es mejor que usted gire, porque nosotros somos el faro, y si usted no gira, va a chocar contra nosotros. Y a veces así vamos, ¿no? En medio de la noche, pretendiendo que otro se mueva, o como que nosotros tenemos el control del timón, y somos grandes, nos sentimos seguros de tantas cosas que nos agarramos, pero finalmente es el faro, la guía, y hacia donde nosotros tenemos que guiarnos, ¿no? Entonces, es una analogía muy padre porque
sí, a veces creemos que vamos en nuestro barco, que tenemos todo seguro, que tenemos abastecimientos, inversiones, que vamos en la ruta correcta y vemos a lo lejos una lucecita y pensamos que es, no sé, cualquier barquito que ellos se tienen que mover o todo se tiene que acomodar, como uno dice, pero no, ese es el faro. Y así es la palabra de Dios, es lumbrera a nuestro camino, es la que nos guía realmente el camino que tenemos que andar. Y si hemos de soltar muchas cosas, tenemos que soltarlos, porque es como Él dice, a la hora que Él dice, y según sus instrucciones, Él es el soberano. Así es. Y bueno, pues esta historia en realidad sucedió, y bueno, pues era un almirante de un acorazado estadounidense, y el faro está en el estrecho de Gibraltar. Entonces sí fue una historia totalmente real, y pues la queremos saber como si fue toda un cuento, pero no sucedió. Y el almirante con todo y su acorazado sí tuvieron que virar. Así es que a virar hacia donde Dios nos guía, no importa si es una ruta que no considerábamos y soltando todo, todo realmente. Y la confiando. Otra cosa, miren qué importante este otro punto. Siempre la batalla, que nosotros estamos viendo en las circunstancias, pero ¿sabes dónde comienza la batalla? La batalla que va a determinar quién va a ganar la guerra, la va a determinar lo que está sucediendo dentro de nosotros. La primera batalla sucede aquí adentro. Si tú crees dudas que no la vas a ganar, es un hecho que no la vas a ganar. Porque esa es la fe. En realidad, si tú dudas que vas a tener éxito, en realidad ya perdiste antes de comenzar. Entonces, cuando nosotros realmente estamos visualizando las cosas que no son como si fueran, es la misma actitud que tuvo David con Goliat, ¿sí? David ya había visualizado cómo el gigante iba a caer y por eso describió lo que iba a suceder, y cada uno de los pasos que suceden en la batalla, David ya los había visualizado. Él había ganado ya esa batalla con Goliat antes de comenzar a pelear. Y hay veces que queremos usar nosotros armas, herramientas mundanas, como fue lo que le ofreció el rey Saúl, ¿no? Le ofreció una armadura. Dijo, oye, por lo menos para que vayas protegido. Pero él sabía quién era en Dios. Él sabía que eran tres con él, ¿no? Y en ese momento, cuando él comienza a describir lo que va a suceder, dice, o sea, yo te voy a ganar y te voy a cortar la cabeza, y te la voy a cortar con tu misma espada. Así es que prepárate. Uh-huh. Él ya había descrito, y aparte de todo, él también expuso, porque como lo hacen todos sus salmos, él no permitía, era un hombre celoso de Dios. Él no permitía que nadie se metiera con su Dios. Uh-huh. Y por eso dice estas palabras. ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? Imagínate uh-huh. esa fe de David. Hoy tú puedes decir lo mismo, ¿sí? Ante uh-huh. cualquier circunstancia adversa. ¿Quién es aquel que se atreve a retar al Dios que hoy está haciendo cosas impresionantes y sobrenaturales, uh-huh. que tiene control absoluto, que es soberano y donde la tierra sigue siendo estrado de sus pies? Uh-huh. Y esto me encanta porque en ese entonces, cuando David decidió ir y enfrentar a Goliat, le daban una armadura que lo hacía ponerse todo rígido, nada flexible en su forma de moverse. Y él estaba acostumbrado a andar simple, con esa ligereza en su vestuario y con una simple onda derribar osos, derribar leones. Y eso es algo que nos está llamando hoy el Señor. Tenemos que ser flexibles, tenemos que quitarnos las armaduras que para el mundo son las que dan seguridad y fortaleza. No, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Cristo Jesús, son espirituales, y dejarnos guiar por Él, porque Él nos va a dar la estrategia y Él nos va a dar esa ligereza a través del Espíritu Santo, y nos va a dar, tenemos que dejarnos moldear, ser flexibles. O sea, no tratar de controlar lo que no podemos controlar. Esto está en manos de algo superior.
todo mundo lo ve. Esto está en manos del Señor, el Creador, el Todopoderoso. Entonces, dejemos nosotros de tratar de controlar y querer hacer las cosas como uno piensa, con la rigidez de como el mundo piensa, con las estrategias mentales que el mundo piensa. Hay que ser flexibles, hay que ser esos barros que ahorita el Señor nos está llenando de su agua y dejarnos volver a moldear, volver a ser de la forma que Él quiera, como Él lo considere, y nosotros vamos a fluir de esa manera. Y es maravilloso cuando uno empieza de verdad a decir: Señor, en ti confío, todo lo puedo en ti, tú eres el Señor. Yo quisiera que en este momento pudiéramos hacer una declaración. Yo siento fuerte de parte del Espíritu Santo que pudiéramos hacer esta declaración y que nos acompañen en hacerla. Vamos a hacerlo como lo hacemos los hijos de Dios, creyéndola con todo nuestro corazón y declarándola con nuestra boca, como lo hizo David. Él lo creyó, lo declaró y sucedió. Así es que acompáñenme a hacer esta declaración. Y dice: el temor y la duda son mis enemigos principales. No soy víctima de estos sentimientos. Yo reemplazo las mentiras con las promesas de Dios para mi vida. Yo confío en la bondad de Dios. Él es bueno, Él es mi rey, Él es soberano, y su palabra nunca regresa vacía. Él sabe los planes que tiene para mi vida. Sabe el hermoso futuro que me espera por siempre para darme futuro y esperanza. Esto lo declaro en el nombre de Jesús. Muy bien, bueno, pues esta es una declaración poderosa. Sacude todo aquello que no tiene que estar en tu corazón, no tiene que estar en tu mente, que te resta fuerzas para poder pelear la buena batalla. Y cuando se presentan estas batallas, yo doy gracias a Dios, porque en verdad son buenas batallas. Dios está sacando lo mejor de nosotros. Dios está trayendo provisión sobrenatural. Dios está trayendo milagros en medio de esta tormenta. Dios está trayendo unidad en las familias. Está haciendo que el corazón de los padres regrese a los hijos a los padres. Dios está trayendo protección divina en cada hogar. Dios está protegiendo también tu fuente de provisión. Dios también en este momento está preparando el terreno y hay tantas almas en necesidad que están realmente en este tiempo buscando a Dios, buscando lo espiritual. Así es que más vale que nosotros nos presentemos primero que antes de que se presente el maestro Hatha Yoga para llevarles paz o traer ejercicios espirituales. No, esto realmente es el tiempo para poder tener intimidad con Dios, tener realmente esos lazos que nos están uniendo en todos sentidos. Entonces, ese es el ambiente espiritual que Dios está preparando. A lo mejor muchos se están fijando en lo negativo y todo lo que los medios están hablando, pero nosotros realmente sabemos de quién dependemos y sabemos que hay un plan perfecto a través de todo esto. A mí me llama la atención que Jesucristo, cada vez que hacía algo que realmente no necesitaba hacer, como el bautizarse, porque pues era Dios, imagínate, pues tú te bautizas cuando realmente hay pecado. Él era el Cordero sin mancha, pero Él decide bautizarse ¿para qué? Para que la Escritura se cumpla, para que el plan de Dios no se desvíe, ¿no? Y menos por su Hijo. Y después de que eso sucede, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y dice el Padre: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Porque Él sabía que la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y así como esto que hemos declarado está basado en sus promesas, no nos la inventamos, está basado en sus promesas, porque estas son promesas que no tienen fecha de caducidad. Esas mismas promesas son las que hoy nos están dando alimento a nuestro espíritu. Así es que hoy estamos llenos del maná espiritual de parte de Dios. Si tú ves tu músculo espiritual el día de hoy, aquí está, mira,
El músculo espiritual está creciendo, 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 creciendo. Claro, también hay algunos que estamos aumentando volumen, ¿verdad? Por la falta de ejercicio. Pero lo más importante ahorita es que nuestra fe está creciendo como nunca antes, porque es el tiempo de sus elegidos, es el tiempo de aquellos que llamó para hacer cosas grandes. Y como fue el tiempo de David, cuando le tocó pelear con Goliat, así también el que tuvo la recompensa y el galardón fue David, porque obtuvo el mejor dote, ¿no? Así es que siempre Dios nos está observando, siempre Dios está poniendo su mirada, como dice el libro de Segunda de Crónicas, dice que recorre todos los días con su mirada la tierra, buscando corazones justos, aquellos que realmente le puedan creer. Entonces, qué hermoso poder estar hoy pasando este tiempo donde le creemos a Dios, donde sabemos que no hay ningún mal que pueda tocar nuestra morada, donde sabemos que viene un área de oportunidad. Hoy me vino mucho a la mente este dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hoy viene todo este movimiento, y ¿quién creen que es los que van a sacar los mayores peces? Pues nosotros, y peces en todos sentidos, porque el mundo realmente se está reorganizando. En crisis como esta es cuando han salido los negocios más grandes, ¿no? Y empresarios, y en todos sentidos esto ha ocasionado que vengan también inventos, ideas disruptivas, y así como lo hizo Amazon hace 35 años, donde nadie creía en su modelo de negocios de venta por catálogo desde internet a domicilio, donde apenas el internet estaba comenzando, pero este señor ya se había visto. Y hoy estas empresas como Amazon, como Zoom, todos aquellos que están desarrollando, desarrollaron en su tiempo ideas para la parte de la conexión virtual, es lo que hoy está surgiendo. Hace muchos años, no sé si esté Toño por ahí, pero la misma presidenta de HP, Fiori Corina, fue la que dijo, en el futuro todos los procesos van a ser virtuales, digitales, y va a haber gran movilidad, o sea, movilidad desde el punto de vista cibernético. Entonces, imagínense todo este reordenamiento que se pronosticó por algunos visionarios, pero hay algunos que se subieron y hay otros que no lo hicieron. O que se subirán, porque también dice que cuando no hay pesca, cuando los pescadores no pueden salir a pescar, están preparando sus redes. Entonces, ahorita también es ese momento, prepara tus redes, pregúntale en esa intimidad con el Señor, nuevas estrategias, qué podemos hacer. De verdad, hay que ser flexibles, cambia, el Señor cambia, pero también te da la salida, porque Él es la puerta, Él es la puerta. Y una puerta no es un camino ya recorrido, tal vez es un túnel oscuro que tenemos que atravesar, pero donde se ve esa luz que es el faro y esa salida, Él es la puerta y Él nos va a dar la salida para tener todo lo que necesitamos y más, y nos está preparando. Prepara tus redes, ajá, en todos los sentidos. Muy bien, bueno, pues yo quiero aprovechar, ya que tenemos esta maravillosa herramienta de Zoom, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere aportar algo, me encantaría escucharlos, porque bueno, pues a veces en todo esto siempre hay como la parte de que sea unidireccional, y no queremos eso, queremos escucharlos también, y los demás también los quieren escuchar, porque no todo el tiempo son los pastores, ya no quieren creen escuchar que sus vocecitas. Tenemos que hacer crecer esta comunidad virtual, así es que pues lo que quieran ustedes comentar, adelante, estamos aquí, y bueno, pues si alguien quiere aportar algo, estamos leyendo en los dos, ahora sí que es todo un reto, nada más póngalo en el chat, oye, quiero decir algo, o bueno, los de YouTube no van a poder decir nada, pero los de Zoom sí, lo pueden decir verbalmente, pero los de YouTube también pueden enviar algún comentario también, ¿no? Yo puedo hablar por YouTube, ¿no?
Sí, estás, bueno, más bien estás por Zoom, te conectaste por Zoom, Janet. Oh, pero no veo cómo puedo escribir, pastor. Ah, Pero bueno, bueno, pues no te yo quería preocupes, decir después te algo, yo quería enseñamos, pero decir ya que... estás ahorita, ya estás hablando, así es que si gustas comentarnos lo que. Sí, yo quería decir, si por ejemplo, Dios es bueno, yo lo sé que Dios es bueno, infinitamente bueno, si esto dura muchos meses más y si esto permanece así por muchos meses más, ¿por qué permite Dios esta acción? ¿Por qué permite Dios estos momentos? ¿En qué dice el pastor que Dios se basa para poder permitir? No es que él lo haga, pero lo permite por una consecuencia de qué o por qué usted piensa, pastor. Bueno, es una excelente pregunta y habría que preguntársela a Dios, pero vamos a verla desde el punto de vista del carácter de Dios, donde dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así es que todo esto está sucediendo igual que como le sucedió a veces al pueblo de Egipto. Los egipcios, ¿qué fue lo que vieron? Calamidades venir sobre ellos. El pueblo de Dios fue una protección divina y Una libertad. absoluta. Y a pesar de que pasaron todas estas plagas, ninguno de ellos fue tocado, ¿sí? Y al A contrario, les dio la libertad. pesar de que estaban en la misma tierra, ¿no? Y todo esto, ¿para qué sucedió al final? Porque el plan de Dios veía mucho más allá. Él ya les tenía preparada una tierra donde fluye leche y miel, tierra donde hay viñas que no cavaron, perdón, viñas que no cultivaron, que no Sembraron. sembraron, cisternas que Que no no cavaron. cavaron y casas que no construyeron. Entonces, siempre me gusta verlo con este tipo de ejemplos, ¿no? En casos donde hay tanta cuestión extrema, donde un Dios de repente te da al hijo de la promesa y unos meses después te dice, ahora me lo vas a tener que sacrificar. Y tú no puedes entender por qué suceden esas cosas. Pero al final, en el momento, digamos, en el clímax de todo esto, siempre la soberanía de Dios va a resurgir, él va a tener cuidado de cada uno de nosotros y así como lo está teniendo el día de hoy. Así es que el secreto de esto, Janet, es no dudar, no podemos dudar, ¿sí? En este momento nosotros tenemos que actuar con fe ciega, creyéndole a Dios en cada una de sus promesas. Y en verdad, cuando lo hacemos así, nuestra mente no se va a distraer. No nos asociemos con temor, con afán, con preocupación, con lo que están diciendo los medios. Sin importar cuánto tiempo dure esto, yo lo que te puedo decir es que Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Y vamos a ver cosas sobrenaturales como ya las comenzamos a ver en estos testimonios. Y finalmente, pues no podemos cuestionar. Esto también es una respuesta a la forma en que el hombre se ha conducido al administrar la creación de Dios. Y Dios es tan bueno que Él quiere redimir no nada más al hombre, sino a toda su creación y al hombre. Entonces, la creación también gime por lo que está sucediendo. Esto tal vez es un proceso también de pureza, de limpieza, tanto del mundo como de nosotros los hombres. Y aún los cristianos vamos a ser pasados por fuego, porque esa es la única forma en que vamos a verdaderamente ser santificados, purificados, ¿verdad? Entonces hay que permitir que eso suceda y hacerlo con gozo y con alegría, sin perder el enfoque, la actitud y la soberanía de Dios, que Él pueda hacer lo que le plazca, porque Él es Dios. Entonces nosotros teniendo esa conciencia, pues Señor, hay que dejar que Él haga con su creación, con el mundo, lo que le plazca y está usando esto una oportunidad para santificarnos también. Muy bien, bueno, pues entonces, tenemos que realmente ver que nuestra confianza en realidad viene de la revelación que tengamos de quién es Dios para nosotros. Esta es una pregunta muy importante.
O sea, entiendo realmente, me ha sido revelado quién es Dios para mí. Y pues siempre lo podemos comparar con nuestro padre sanguíneo o personas que nos han amado en la vida, ya sea papá, mamá o alguien muy especial. Personas que realmente han estado contigo en las buenas y en las malas. Y decir, bueno, pues si estas personas siendo humanos me han dado un valor, cuánto Dios que entregó a su hijo, cuánto valor me ha dado a mí. Es un valor impresionante. Entonces, eso lo que hace es que me vuelve otra vez a ubicar en el lugar en el que Cristo ya me puso, que es sentado en los lugares celestiales, junto a Cristo, en su mesa. Mi espíritu está sentado ahí, y todo lo que hago, siempre yo pienso que mis oraciones son desde la mesa del Padre, desde la silla en la cual Cristo me sentó, en la silla en la cual Jesús mismo le puso su nombre, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en mi caso, yo he sentido mucho la presencia del Señor abrazando a una ovejita, y cada uno de nosotros somos esa ovejita que Él nos está cuidando, nos está protegiendo, pero deja esas 99, como dice su palabra, y va por la perdida. Y este es un momento que el Señor está utilizando para ir por los perdidos, que están ahorita ansiosos, están realmente gimiendo, llorando, asustados, están con muchos temores, pero ahí es donde nosotros como cuerpo, como dice el pastor, o sea, si tú realmente estás, te sientes reconfortado, seguro en los brazos de papá, puedes ayudar y a extender las manos de Cristo para el que está en esa tribulación o con este tipo de sentimientos. Nosotros somos ahora las manos de Jesús, los ojos de Jesús, la voz del Señor también para dar esperanza. Uh-huh. Y bueno, pues aquí también Christopher quiere comentar un testimonio, así es que si quieres decirnos algo, Chris. Sí, mucho gusto de saludarles a todos. Quitamos la imagen porque todos la quitaron. Dije, bueno, pues mejor nomás vemos a los pastores. Déjala, no, los queremos ver, sí, si no somos los únicos en escena. Muy bendecidos con Dios, la verdad hemos visto... ha sido un milagro, se me quiebra un poco la voz, ustedes disculpen. Ese día que asistimos por primera vez al Almendro y que escuchamos a Steve, se ha venido cumpliendo lo que ha pasado, lo que dijo en nuestra vida, y hemos dado pasos de fe. El pastor Humberto sabe que tomamos una decisión, que lo quisimos hacer honrando al ministerio, pero independientemente de eso, Dios nos dio una promesa, firmamos unos contratos que todavía no lo pueden creer, inclusive por ahí uno de mis directores no puede creer el dinero que nos llegó como algo que no esperábamos, la verdad. Estamos honrando a Dios, estamos muy felices porque Dios ha hecho milagros. Nos lo decía Arturo Padilla, me dice, es increíble cómo en esta época de crisis Dios esté haciendo eso con los hijos de Dios, y la verdad, estamos muy agradecidos por sus oraciones, por sus brazos abiertos, y de verdad, hermanos, lo que dice el pastor es completamente cierto. Creer ciegamente en Dios, Dios está respondiendo. La verdad es que vimos cosas increíbles. Es correcto, y Dios nos habló de la fidelidad en los diezmos y en las ofrendas desde hace ya años, y no veíamos esas promesas y se están aterrizando el día de hoy. Estamos muy felices, muy agradecidos con Dios, pero además lo más sorprendente es que no ha parado, que si fue por Hacienda, que si fue por aquí, la verdad nos sigue sorprendiendo. Estamos muy contentos. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Dios es misericordioso y bueno. Esos son los testimonios para los hijos y las hijas de Dios. ¿Contaste tu testimonio de hoy? ¡No! Ayer, eso estuvo tremendo. Ayer estaba yo comiendo y bueno, pues me llega uno de esos mensajes. Una notificación. Esos SMS que de repente te llegan y te indican los movimientos bancarios, ¿no? Y de repente retiro de su cuenta. Y era una, pues,
Una suma bastante fuertecita. Una suma importante, ¿no? Y de repente yo digo, bueno, ah, caray, ¿cómo que me sustrajeron de la cuenta esto? ¿Y qué cuenta? ¿Y de qué cuenta es? Seguro no es cierto. Empiezas a llamar. Y empecé yo inmediatamente a llamar al banco y dije, no, bueno, pues es que y ahí tengo otra cuenta de una empresa, de una de las empresas que yo tengo, una empresa. Y entonces dije, no, bueno, pues ¿cómo? Pues si ¿cómo me pudieron quitar ese dinero? Y me decía él, no, pues es que no, chéquele bien, hombre, chéquele bien. Y de repente resulta que yo había abierto hace, pues ya, no unos meses, sino algunos años atrás, una cuenta, y se me olvidó que la tenía y había puesto yo ahí un dinero para empezar a ahorrar. Pero bueno, pues imagínate, así como muchas veces se nos olvida pedir los diezmos y las ofrendas, así se me olvidó este tema, ¿no? Porque pues es que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues se me olvidó y ya. Pero llega un momento en que de repente me llega esa notificación y imagínate cómo todo lo que, pues, ese dinero que estaba ahí, que no te imaginas, de repente aparece. Y aparece porque como no tiene actividad la cuenta, se lo llevan a una cuenta concentradora que le llaman cuenta global. Y si no lo reclamas, pues se va a la beneficencia, ¿no? Seguramente de algún partido político. Pero bueno, se va a la beneficencia. Entonces, ¿cómo es Dios que de manera sobrenatural de repente sale esa notificación y es casi un ángel tocándote y diciéndote, oye, acuérdate que tenías ese dinero? Entonces ya hablé hoy al banco y me dicen, sí, mire, no se preocupe, en 5 días más le damos su cheque, venga aquí a la sucursal y no tiene ningún problema, ¿no? Pero miren, si no hubiera pasado eso, nunca me hubiera yo, o sea, acordado que estaba ese dinero y está en este tiempo, pues, donde realmente pues, lo necesitamos para pagar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, Dios en lo sobrenatural está proveyendo, pero no es poner nuestra mirada en las circunstancias, sino ni en los medios, ni que si va a durar un mes, si va a durar un año, y que si hasta 2023, y que si el presidente, y que si esto es el otro. No, 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 no. O sea, soy yo del reino, tengo el sello de parte de Dios, mi provisión depende del Banco Celestial, y mientras mi mirada esté puesta en hacer el propósito de Dios, todo lo demás siempre nos vendrá por añadidura. Uh-huh. Esa es su palabra, en ese Dios es en el que yo confío, ese es mi Dios, ese es mi Rey y ese es mi Señor. Y dejarnos guiar, Él va a abrir las puertas, Él va a abrir puertas nuevas. Hay que ser diligentes, persistentes, pero Él es nuestro Señor y nuestro proveedor. Muy bien. Bueno, pues no sé si nos están oyendo o nada más nos pusieron así en pantallas negras, ¿verdad? Pero nosotros estamos muy emocionados hablando y aquí haciendo cosas. Pero gracias. Amén, pastor. Sí. Aquí estamos. Sí. Gracias, gracias por su explicación. Sí. Y van las explicaciones con testimonio, ¿eh? No nada más son así de teorías como lo hacen los coachings, no, viene con testimonio. Muy bien, bueno, pues, ¿alguien más? Ah, mira, ahí está, por fin ya se mostró Pepe y Susi. Muy bien. ¿Cómo están todos? Espero que nadie tenga pijamas sexys, ¿eh? En esta transmisión. Sí, ahorita. Sí, mi amor. Qué bien. Muy bien, bueno, pues este es entonces lo que Dios está haciendo en este tiempo tan hermoso. Y pues esa es nuestra medida de fe, que en este tiempo se está ampliando como nunca antes. Y sobre todo hay que observar nuestro carácter, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Estamos asociados con lo que dice Dios o estamos asociados con lo que los medios y las noticias? Y finalmente, como todo ser humano, pues sí llega, sobre todo cuando estás viendo las noticias o estás escuchando conversaciones de lo que están pasando otras personas, pues te empieza a dar así como un poco de ansiedad o te empiezas a poner nervioso, pero
ahí es donde tú tienes que recordar quién eres, quién está a tu favor, cuidándote, y es para ti y también para los demás. Yo veo, pues estoy en varios chats y veo realmente cómo la gente sí está angustiada, pero es porque su confianza no está en el Señor. Y, o sea, me pongo en sus zapatos y digo, pues sí, ¿no? Todo lo que están diciendo es cierto, pero el Señor tiene el control de esta situación. Yo no, ya vimos que no hay gobierno, no hay autoridad, nadie lo puede hacer. Es nada más doblar rodillas y dejar que el Señor lo siga haciendo, que tener la paciencia para que esto pase y aprovechar los tiempos. Seamos entendidos de los tiempos. Ajá. Y realmente sí pienso que tenemos que hacer un trabajo en casa. Tal vez muchos de nuestros hogares pues están ya, pues por la gracia de Dios y porque Él ha hablado a nuestras vidas, están en paz, tranquilos. Es como el huerto del Edén, ¿verdad? Realmente es el huerto del Edén cuando está la armonía de Dios. Pero no es así en todas las casas ni en todos los hogares. O sea, veo que hay en el radio hasta anuncios de que si sufres violencia, niños angustiados porque están en casa. Pero entonces esos niños salían a la escuela y realmente el lugar de tranquilidad era afuera, no adentro. Cuando es el lugar de tranquilidad, de paz, de armonía, de educación, de protección, seguridad es en casa. Y ahí es donde Dios está confrontando a las familias, a los padres de familia, a todos. De que cada quien tome el lugar que nos tocó. Ajá, al padre y a la madre, pues ser esos modeladores. Porque nosotros somos los modeladores. Somos realmente los que tenemos que dar la palabra de Dios, no nada más temas académicos, sino temas de pues espirituales, y a eso está llevando. Hay que ayudar a esas familias que están en esos momentos, darles paz, darles seguridad. Si los padres no están tranquilos, mucho menos van a estar los chicos. Muy bien, la otra cosa es que es muy importante esto. Yo quiero también comentarte que te rodees sobre todo y escuches personas de fe. Hay gentes que pueden ser muy cercanas a ti en estos momentos o estar tú en chats donde hay mucha gente que está trayendo y se está asociando con todo lo tóxico, ¿no? Pero eso no nos debe de contaminar. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo de afuera no penetra, es como los barcos no se hunden precisamente porque adentro de su estructura está aire, está el aire. Entonces, nosotros estamos llenos del neuma, del Espíritu Santo. Esto nos hace impenetrables en asociarnos con ese tipo de noticias tóxicas. Si hay personas alrededor de ti que quieran hablar acerca de temor pues y de quitar todo eso, ¿no? Entonces, es normal, pero nosotros nunca nos vamos a asociar, sino al contrario, nosotros siempre vamos a declarar palabras todo lo contrario. Fe. Y nosotros, más que, esto es súper importante, porque en este tiempo de crisis, o eres pasivo o eres activo. El pasivo es el que está recibiendo mensajes todo el tiempo, los está leyendo, se está metiendo en un chat para entrar en otro, está siendo bombardeado por cosas tóxicas, por pensamientos negativos, y tú eres, pues ahora sí, como un blanco, ¿no? Y te están llegando todos esos dardos. Y tarde o temprano, pues tu escudo de fe pues va a ser vulnerable si estás expuesto a eso. Pero en el momento en el cual hoy, por ejemplo, nos estamos asociando con personas de fe, como lo estamos hoy reunidos, ¿qué es lo que sucede? Nos estamos fortaleciendo los unos a los otros. Estamos escuchando las buenas nuevas. Eso es un evangelio, las buenas nuevas. Estamos escuchando testimonios, estamos escuchando palabra de Dios, estamos escuchando y reforzándonos con las promesas de Dios para nuestras vidas. Estamos haciendo declaraciones de victoria, estamos anteponiéndonos ante cualquier escenario que se presente en el futuro, por más negativo que sea, nosotros vamos a seguir brillando. Y si es más oscuro ese escenario, más vamos a brillar, porque nosotros somos luz, nuestro Padre es el Padre de la luz. Así es que somos hijos y nosotros llevamos luz, somos reformadores. Entonces, en lugar de que estés recibiendo, yo te invito a que seas proactivo en los chats donde estás. Si antes de que llegue el primer dardo de la persona que quiera meter temor,
tú échale primero una cubetada de agua fría y pon un dardo del Espíritu Santo, amor, de victoria, de fe. Claro, siempre en amor. Porque finalmente claro, están con mucho temor, están ansiosos. Y bueno, que Dios, como dice, nos dé la gracia y la sabiduría para hablar y darles, ¿verdad?, esa semilla de esperanza. Y nos dé la oportunidad de poder hablar de Dios y dejarles fe, sobre todo. Y llevarlos a los pies de Cristo. Entonces, no se trata de estar recibiendo, sino de nosotros con sabiduría empezar a dejar pues palabras de fe y que aprovechen el tiempo, porque cada día Dios de verdad tiene un plan para cada día, no lo desperdiciemos, o sea, en nada. Yo estoy segura que nuestras relaciones van a salir fortalecidas en estos tiempos, van a salir mucho mejor, más cimentados en la palabra de Dios. Si aprovechamos esta oportunidad que Dios nos da, digo, yo con hijos mayores ya no los veía, era una entradera y salidera, pero ahora que están aquí digo, bueno, gracias a Dios están en la escuela y están haciendo sus cosas, pero gracias a Dios porque tengo mayor oportunidad de seguir sembrando sobre sus mentes, sobre sus corazones, y aún así seguir modelando. Y todos tenemos esa oportunidad en casa, y yo pienso que de verdad Dios, ese es parte de su plan, de fortalecer las familias y hacer las familias sacerdotales. Así es. Y bueno, pues pasa tiempo con Dios. Es, sobre todo, Dios está revelando mucho modelos nuevos, modelos en todos sentidos, modelos de relación interpersonal y modelos también para modelos de negocios, nuevos modelos de negocios. Así es que, bueno, pues tenemos que enfocarnos en, sobre todo, renovar nuestra mente. Es un tiempo para renovar nuestra mente. Si tú renuevas tu mente y así lo aprovechas y no te estás llenando de toda esa toxicidad de las noticias, entonces lo que va a suceder es que eso te va a permitir a tener revelación fresca de parte de nuestro Padre que está en los cielos para poder hacer cosas innovadoras. A mí no me alcanza el tiempo, las horas del día, de todo lo que ya Dios me ha puesto para hacer cosas nuevas. Estoy muy emocionado y bueno, pues necesitamos realmente comenzar a renovar todo, uh-huh, todo. Entonces, bueno, pues sí, aprovechemos este tiempo. Somos arcilla y pues el Señor está regando nuevamente agua. Y si antes éramos una jarrita, una tacita, ahora a lo mejor quiere hacer una buena olla con nosotros, ¿verdad? Dejémonos moldear, nos quiere transformar, seamos sensibles, finalmente somos barro en manos del alfarero, dejémonos, seamos flexibles con lo que Dios quiere hacer, simplemente en esa intimidad Él nos va a dar nuevas estrategias. Así lo hemos vivido en este tiempo, lo hemos sentido y se abren puertas, algunas. Sí, no quiero decir que va a ser sencillo a la primera, pero es en la intimidad con el Señor. Él no te va a dejar, no te va a desamparar en ningún momento. Él es tu escudo, tu escondedero, tu protector. Él te ama, estás en el hueco de sus manos, sus ojos están puestos sobre ti. Tú eres pieza fundamental para influir a este mundo. Tú eres el agente transformador, tú eres el reformador. Entonces tenemos que tener fe. Finalmente, el tema es la fe, nuestra fe, no como nos las entregó, sino ya acrecentada, ya siendo un árbol frondoso que da sombra a todo el que está alrededor espiritualmente hablando. Tú eres ese hermano mayor o ese modelo, no nada más para tu casa, sino para los que están alrededor de ti. Yo veo en mi familia como gente de influencia y todo se quiebra. Pero cuando hay una palabra que anima, que fortalece y para este tiempo fuiste llamado y que tú lo puedes liberar de tu boca, ves cómo entra esa palabra a fortalecer los espíritus de los demás. Y para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido llamados, que ahorita se note en tu hablar, en tu andar, que Cristo vive en ti, que sí, en el mundo va a haber aflicción, pero nosotros confiamos porque Jesucristo ha vencido todas las aflicciones del mundo y en Él estamos parados. Él es nuestra roca firme y ahí estamos. A mí me da mucho gusto estas familias como Cris, Liu, que nos comentaron que ya tienen un calendario así súper bien para sus niños de trabajo.
Eso también ayuda muchísimo, que se levantan, que hacen, que se bañan, que hacen ejercicio, que todo eso ayuda. Y también hay que ponernos esos horarios disciplinadamente para cada uno de nosotros. Muy bien, bueno, pues listos, puestos, estamos y nos da mucho gusto que podamos estar sobre todo reunidos en familia. Nunca, ahora sí que debemos doblegarnos y vamos a despedirnos con este canto y pues ahí lo podemos cantar dentro de nuestra casa y cómodamente desde donde nos estén viendo. Y antes queremos decirles que los amamos, que estamos orando por ustedes, que están en nuestros corazones, y que deseamos de verdad que el Señor se glorifique profundamente, abundantemente en su corazón y en sus hogares. Ahí es la iglesia, en sus hogares. Amén, Padre. Gracias, Señor. Les amamos, los bendecimos y bueno, pues queremos escuchar muchos testimonios, Almendros. Ahora sí que cada familia
un testimonio o muchos testimonios para este tiempo. Que Dios los guarde, los proteja y los llene de su favor y de su gracia. Gracias, gracias. Siéntanse amados, protegidos y cuenten con nosotros. Aquí estamos, a cualquier cosa. Los amamos.